estas jornadas de Derecho e Inteligencia Artificial organizadas por la Universidad Isabel I, unas jornadas en las que bueno, vamos a tratar de acercaros esta realidad que es la inteligencia artificial, una realidad que no es que sea nueva, pero sí que es verdad que con las últimas digamos, innovaciones, con los últimos avances que ha habido en esta materia, pues ha devenido, y todos lo hemos podido comprobar, cada vez más interesante, no solo para el estudio, no solo para el ámbito académico, sino también para el ámbito profesional y para todos los aspectos que nos rodean en los ámbitos más específicos de nuestra vida, ¿no? Esta jornada que se presenta hoy es una jornada que viene a cargo o que promueve el grado en Derecho de la Universidad Isabel I y en la cual, pues, desde el punto de vista jurídico, intentaremos acercaros, como digo, a esta realidad e intentaremos que veáis bueno, pues, cuáles son las principales utilidades o en qué nos puede servir o qué nos puede aportar la inteligencia artificial. Cabe, por supuesto, y en primer lugar, agradecer a todos los que nos estáis viendo desde el canal de YouTube, pero me gustaría hacer un especial agradecimiento, por supuesto, al grado en Derecho que ahora tomará palabra, pero en primer lugar a la profesora doctora, doña Cristina Lorente, que además de profesora del grado en Derecho es también coordinadora del máster en el ejercicio de la abogacía y que nos presentó esta idea. Y, cómo no, al profesor que hoy nos visita telemáticamente, al profesor doctor don Ángel María Ballesteros de la Universidad Pablo de Olavide, que también nos aportará su visión de la inteligencia artificial. Como os decía, la inteligencia artificial se enfoca desde múltiples ámbitos de la vida. Hoy intentaremos hacerlo desde los principales puntos del derecho, desde las principales ramas del derecho. Yo creo que tenemos un gran cartel en el que se afrontan, yo creo que la mayoría de las disciplinas del ámbito jurídico, y en la cual, pues, veremos aspectos tan relevantes como, por supuesto, la inteligencia artificial desde el punto de vista de las instituciones, desde el punto de vista de la regulación, desde el punto de vista incluso de ámbitos tan específicos como puede ser el derecho ambiental o los vehículos autónomos, y cómo poco a poco la inteligencia artificial se va convirtiendo en una parte más de nuestra vida o de nuestro enfoque académico, de nuestro enfoque profesional o de nuestro enfoque investigador. Uno de los grandes problemas que se dan respecto a las nuevas tecnologías es siempre la resistencia al cambio, las reticencias que se dan. Así que lo que vamos a intentar con la jornada que tenemos hoy en día y con las diferentes ponencias que vamos a tener es el poder acercaros, el poder haceros más partícipes de cómo la inteligencia artificial puede ser una ayuda a la hora de desarrollar todos nuestros proyectos. La mesa estará moderada por la profesora Marina Martín Moro, así que sin más dilación le cedo la palabra para que podamos comenzar con estas ponencias. Muchísimas gracias por seguirnos y seguimos en esta ponencia. Un saludo. Muchísimas gracias al decano José Manuel López Jiménez por iniciar la jornada sobre Derecho e Inteligencia Artificial organizada en la Universidad Isabel I. Antes de comenzar, nos gustaría agradecer de nuevo tanto a las personas que habéis venido al auditorio y estáis aquí con nosotros, como a las personas que nos estáis escuchando vía streaming, tanto por vuestra asistencia como vuestra atención. Asimismo, agradecer y felicitar a todos los integrantes del comité organizador y a la Universidad Isabel I por hacer esta jornada posible. Hoy en día nos encontramos en una sociedad digital donde la inteligencia artificial ha avanzado significativamente en los últimos años, atribuyendo nuevas implicaciones y siendo más accesible para todos. Por ello, hoy varios docentes de la Universidad Isabel I y de la Universidad Pablo de Olavide hablarán de cómo aplicar la inteligencia artificial cada uno dentro de su campo de conocimiento del derecho. En primer lugar, me gustaría concederle la palabra a la profesora Esther Renedo Santamaría, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Isabel I. Adelante. Muchas gracias, Marina. Bueno, lo primero de todo, me gustaría agradecer la presentación tanto a mi compañera Marina como al decano de la Facultad, José Manuel, y también hacer una mención a la doctora Cristina Lorente por animarnos a hacer estas jornadas y también a la Universidad Isabel I por permitirnos celebrar estas jornadas sobre Derecho e Inteligencia Artificial y la realización de las mismas. En esta breve ponencia voy a hablar del uso e implicación de la inteligencia artificial en el derecho ambiental
Y bueno, en esta investigación que he hecho para preparar estas jornadas, que se encuentran en una fase inicial, voy a hablar de la inteligencia artificial tanto en la Administración de Justicia como en la Administración Pública y cómo se aplican al creciente derecho medioambiental. Además, el derecho medioambiental en España podemos decir que, bueno, que se considera un principio rector de la política social y económica y que viene regulado en el artículo 45 del texto constitucional que dice, y cito literalmente, los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Estas dos últimas palabras, solidaridad colectiva, son las que nos van a dar la clave de cómo vamos a poder realmente aplicar esta inteligencia artificial, por un lado en la persecución de los diferentes delitos medioambientales y por otro lado en la aplicación de las diferentes sanciones administrativas que se puedan producir. Por ello, en esta primera parte vamos a mencionar la cooperación judicial internacional en materia penal, que se basa en el reconocimiento mutuo de sentencias y en las resoluciones judiciales, e incluye estas medidas para armonizar las leyes de los Estados. Además, la Unión Europea, en el Tratado de Lisboa, proporciona una base sólida para el desarrollo del espacio de justicia penal y que también otorga competencias al nuevo Parlamento, además se nos olvida así regulado en los artículos 82 y 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por ello, tenemos que decir que cómo podemos realmente regular esta estructura de estos tipos penales, porque realmente si lo entendemos como que tienen una estructura similar a los derechos humanos o los derechos humanos de primera generación, para establecer una homogeneidad en su persecución podríamos establecer la creación de un tribunal supranacional, crear una normativa común con una responsabilidad colectiva, haciendo referencia a estas palabras que menciona al final el artículo 45 del texto constitucional, atribuir un conjunto de reglas comunes. También podríamos hablar de la responsabilidad colectiva y también decir que existe una contraposición entre la figura del derecho penal y del derecho administrativo. Por ello, ¿cuáles serían estas definiciones de este hipotético derecho penal internacional? Por un lado, se tendrían que reconocer como derechos humanos de primera generación, tendrían que ser sancionables los macrodaños ambientales, también tendría que reconocerse el daño ambiental como un daño económico y se tendría que valorar el daño ambiental transnacional. Los tipos penales, en este caso, que yo he elegido o he considerado que, bueno, que podrían tener una aplicabilidad dentro de la inteligencia artificial, por un lado, los he dividido según el lugar de su comisión y, por otro lado, los que ellos que se basan en el principio de justicia universal. En el lugar de su comisión he mencionado el ecocidio, el geocidio y el patrimonicidio. Y, en este caso, en el caso del ecocidio, que consiste en la acusación de un daño ambiental malintencionado con la intención de exterminar un grupo étnico, raza o una comunidad indígena, realmente este crimen de carácter internacional que ya tiene doctrina desde los años 90, realmente sería el que establecería una punta de lanza que permitiría reivindicar la competencia de la Corte Penal Internacional, por un lado para proponer una reforma estratégica del Estatuto de la Corte que podría superar la barrera de Núremberg, contemplando situaciones que van más allá de los comportamientos cometidos en contextos de guerra o conflicto armado. Por otro lado, tendríamos el geocidio, que es aquel que incluye daños generalizados y duraderos en el medio ambiente que están realizados de una forma deliberada y negligente. Y, por último, el patrimonicidio, que se refiere, además de a otras conductas, sobre todo al saqueo de recursos naturales como consecuencias de actos de poder, ya sea por dirigentes de países o por empresas multinacionales. Mientras que aquellos que están sujetos al principio de justicia universal, nos referimos al delito de tráfico ilícito relacionado con el medio ambiente, que sobre todo se trata de tráfico de residuos, especies protegidas o sustancias peligrosas, y los graves delitos medioambientales transfronterizos, que son aquellos que abarcan daños medioambientales que afectan gravemente a varios países, como por ejemplo el caso de la explosión de la central nuclear de Chernóbil, que afectó a Bielorrusia, Rusia y Ucrania, entre otros. Entonces, el problema de la determinación de estos delitos es, por un lado, el lugar de su comisión y, por otro lado, el principio de justicia universal, en el cual, a través de la inteligencia artificial, podríamos facilitar la detección de los mismos. Pero para ello tenemos que ver qué es la inteligencia artificial. Si entendemos la inteligencia artificial
como vemos en la imagen, como un gran círculo, la inteligencia artificial, si nos basamos en una definición propia de informática, realmente es el conjunto y la combinación de algoritmos cuya finalidad es crear máquinas que imiten la inteligencia humana. Pero dentro de la misma encontramos otra esfera, que es lo que denominamos el machine learning. El machine learning es un aprendizaje automático que se le da a la propia máquina, pero este mismo puede estar tanto supervisado como no supervisado. Aquel que es supervisado es aquel en el que además está supervisado, valga la redundancia, por un grupo de expertos que supervisan el desarrollo de este aprendizaje para así mejorar el algoritmo. Mientras que el no supervisado es un aprendizaje únicamente automático, que lo que realiza son las propias interferencias a través de bases de datos que lo que pueden inducir es a diferentes errores o creación de reglas que no están determinadas. Y esto en derecho pues no, es algo que no se podría permitir. Pero más allá, si nos vamos ya a un círculo más profundo, llegamos al deep learning, sistema de aprendizaje profundo o sistema de caja negra. Este sistema de caja negra lo que se basa es en un conjunto de algoritmos relacionados cuyas aplicaciones cada vez son más tangibles, pero lo que llama la atención es que únicamente expulsa una resolución sin llegar a darnos o a decirnos cómo se ha llegado a esa resolución. Por ello, podemos ver cuál es el problema que aplica a la aplicación de estas tecnologías a resoluciones judiciales. Es decir, si únicamente al introducir el algoritmo con los datos nos escupe la resolución, que en una sentencia sería el fallo, no conocemos el procedimiento. Y si no conocemos el procedimiento, pues parece que nos hemos saltado completamente todo el derecho procesal. Entonces, el sistema al que podríamos acudir también en los sistemas de inteligencia artificial son los árboles de decisión. Los árboles de decisión es aquel sistema que nos permite realizar un seguimiento de los datos introducidos para conocer la lógica de su funcionamiento y por qué estos algoritmos estadísticos o técnicas de machine learning nos permiten esta construcción de datos, que uno de sus ejemplos, por ejemplo, es el Big Data o la aplicación de ciertas variables para predecir su valor. Además, dentro de estos árboles de decisión podemos hablar de los modelos de clasificación que predice el valor de una variable, pero que se encuentran dentro del mismo grupo. Por otro lado, hablaríamos de los modelos de regresión que lo que intentan es predecir el valor de una variable, pero que se encuentran en diferentes grupos. Y ya dentro del árbol, a pesar de que en la diapositiva sea toda una línea, pero nos lo tendríamos que imaginar como la ramificación de un árbol, tendríamos las ramas y los nodos. Por un lado, los nodos internos son los que representan cada una de las características o propiedades que toman una decisión. Las ramas que presentan esa decisión, que es una función que está determinada, una condición concreta. Y por último, los nodos finales, que son aquellos que nos van a presentar el resultado. Todo ello lo que nos permite es no caer en este sistema de caja negra o deep learning. Y realmente cuando estamos encajando estos nuevos tipos delictivos que no sabemos atribuir su lugar de comisión o si realmente se les atribuye este principio de justicia universal, podríamos determinar por qué se ha llegado a esa conclusión. Además, esto en la parte de más de derecho penal, pero si nos vamos a la aplicación administrativa de la inteligencia artificial, podemos ver que bueno, uno de los mayores ejemplos que tenemos en España es el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda como ministerio recaudador es pionero en el uso de inteligencia artificial, ya que usa el Big Data, usa el macros, análisis tributarios y también usa drones para poder hacer los diferentes planeamientos de diferentes urbanizaciones que a lo mejor no tienen esa clasificación. Además, otra de las, siguiendo con el medio ambiente, el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente, para rastrear estos delitos, sobre todo los de incendios en España, que son muy llamativos, tiene contratada la empresa IBM, a que a través de un programa de inteligencia artificial que se llama Beach Fire Detection, produce, cuando se produce un incendio, lo que se hace es a través de los drones crear un cortafuegos automático e incluso medir la temperatura antes de que se produzca un incendio. Y si ya nos vamos fuera de España, en la zona amazónica,
tenemos que el programa Rainforest Connection, que lo que hace para regular la tala abusiva del Amazonas a través de los dispositivos móviles, puede detectar diferentes frecuencias de sonido que sean similares a la tala o a cualquier delito medioambiental que se cometa en el Amazonas, como por ejemplo el ecocidio, y así poder actuar antes de que el mismo se cometa. Por otro lado, tenemos que decir que en el libro blanco de inteligencia artificial que publicó la Comisión Europea en Bruselas en el año 2020, ya define la inteligencia artificial como una combinación de tecnologías que aunan datos, algoritmos y potencia informática. Pero realmente esta es la única norma europea que tenemos referente a inteligencia artificial. Ninguno de los Estados miembros todavía ha sacado una regulación óptima. Y de ello, si nos vamos directamente al derecho administrativo, podemos ver que aunque sí que haya una aplicabilidad directa, como he mencionado, en el Ministerio de Hacienda o en el Ministerio de Transición Ecológica, dentro del propio proceso administrativo no lo tenemos. Sí que existe ya la aplicación de la administración digital a través de los sistemas clave, pero dentro del propio procedimiento no. Algo que sería muy interesante, ya que el artículo 129.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que habla de los principios de la buena regulación, podría introducir estos mecanismos para realmente que los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad jurídica, transparencia, realmente sean más explícitos y pues favorezcan al ciudadano. Por ello, tal y como comenzaba dándome mi exposición, realmente la aplicación de la inteligencia artificial al medio ambiente, tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo, sí que es cierto que podría ayudar a los mismos para que llegasen a un cauce concreto, pero realmente lo que se da es una falta de calidad. Además, en conclusión, realmente la introducción de este derecho o introducción de estas prácticas, realmente creo que lo que nos lleva es una nueva disciplina que podríamos llamar derecho artificial, que realmente en sentido sustantivo es un principio o un conjunto de reglas jurídico-técnicas que lo que hacen es establecer las relaciones de un objeto artificial o inhumano con la capacidad física o mental. Pero realmente tampoco hablamos de que el derecho artificial sea derecho público o derecho privado, sino que es algo multidisciplinar que afecta a todas las ramas clásicas del ordenamiento jurídico. Bien es cierto que iba a acabar mi conclusión diciendo que, bueno, que realmente la introducción de la inteligencia artificial terminará por ser una realidad en la toma de decisiones en los procesos judiciales, haciendo una vida más sencilla tanto al ciudadano por la Administración de Justicia y en la Administración Pública. Pero esta misma mañana he leído que, bueno, aprovechando la presidencia española en el Consejo de la Unión Europea, que podría haber mencionado la aplicación de la inteligencia artificial en el medio ambiente, de lo que se ha hablado es únicamente de endurecer los delitos ambientales aumentando las penas y tipificándolos de 8 a 19, pero realmente no se ha aprovechado de la introducción de estas nuevas tecnologías. Entonces, algo que en mi conclusión quería decir, que bueno, que podríamos ver próximamente, parece que vamos a tardar un poquito más de poder verlo y de poder verlo que sea realmente tangible y que, como quería expresar, que realmente ayude al ciudadano y le ponga en contacto tanto con la Administración de Justicia como con la Administración Pública. Y bueno, este es el fin de mi exposición, así que muchas gracias y doy paso al profesor Ronan. Muchísimas gracias, Esther. Es súper interesante lo que has hablado a nivel de derecho administrativo y de los usos de implicación de la inteligencia artificial en este sentido. Espero que luego salga en el debate. Ahora concedo la palabra al doctor Ronan Cirefice, profesor de Derecho de la Unión Europea de la Universidad Isabel I. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Esther, por esta brillante exposición. Muy en relación además con lo que les voy a contar ahora. Les voy a introducir un poco, es muy breve porque 15 minutos no se puede decir mucho, aunque vamos a intentar decir algo, justamente sobre la Administración de Justicia, la inteligencia artificial y su aplicación en lo que es la justicia. En mi caso voy a hablar más de la Unión Europea, pero obviamente se aplica en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Para un poco empezar, solo para contextualizar un poco cómo se los voy a presentar esta tarde,
Les voy a hablar primero un poco de lo que tenemos en el mundo en materia de aplicación de inteligencia artificial dentro de los sistemas judiciales. Luego nos vamos a centrar un poco sobre la situación en la Unión Europea, que van a ver que tenemos bastantes dificultades, y terminaremos con esos retos y desafíos que plantea la inteligencia artificial dentro de los sistemas judiciales en todo, cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Para iniciar, únicamente quería presentarle, me pareció muy interesante señalar dos intervenciones. La primera, del secretario general de la ONU, que se ha pronunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pensando, estimando que se trata de un tema de paz y de seguridad internacional, pues presentando unas reflexiones sobre la absoluta necesidad de articular la respuesta mundial en materia de inteligencia artificial. Y aquí muy interesante su primera parte, que nos habla que va a ser fantástica, sobre todo para proteger los derechos humanos, pero de otro lado tenemos riesgos inmensos en la aplicación concreta de esta inteligencia artificial, sobre todo si está mal utilizada, y eso puede generar pues destrucción, muertes masivas, etcétera. Por tanto, hay una absoluta necesidad de ir regulando el tema de la inteligencia artificial. Y por otro lado, un poco en contrapuesto a lo anterior, es lo que nos ha dicho la Administración del Ciberespacio de China, también en este mes de julio de 2023, donde estima que el contenido generado por la inteligencia artificial generativa para el público tiene que estar en línea con los valores socialistas fundamentales de China y no intentar subvertir el poder del Estado o el sistema socialista. Entonces, ahí vamos viendo un poco cuáles van a ser las dificultades prácticas en el uso de la inteligencia artificial. En el caso de la Unión Europea, antes del Libro Blanco de 2020, hay otra comunicación de la Comisión de 2018 que nos decía ya la forma de abordar la cuestión de la inteligencia artificial definirá el mundo en el que vamos a vivir, ni más ni menos. Aquí les había puesto unas fotos para que veamos un poco el uso práctico de la inteligencia artificial, que como se mencionó anteriormente, ya es la cotidianidad, es nuestra cotidianidad, el reconocimiento facial, por supuesto, el uso de la inteligencia artificial en el caso, por ejemplo, de la vacuna para el COVID y otros muchos usos. En la última canción de los Beatles, por ejemplo, donde se utilizó la inteligencia artificial para recrear la voz de John Lennon, ¿no? Entre otros muchos también, mi compañera Marina me comentaba antes la salida en Estados Unidos la otra semana de un teléfono únicamente basado sobre la inteligencia artificial y sin pantalla. Por tanto, ya sabemos hacia dónde vamos. En el sector de la justicia, yo le quería mostrar unos casos que me parecieron muy, muy interesantes para ver un poco las prácticas mundiales. Lo que no tenemos para nada van a ver en la Unión Europea. Estamos a un mundo de lo que se está haciendo en el mundo. Les voy a hablar aquí de tres casos. El caso, por ejemplo, en Estados Unidos de Do Not Pay, el abogado robot. No sé si se acordarán todos que en enero, febrero de 2023, esta empresa Do Not Pay propuso un abogado para ir a defender, un abogado robot, para ir a defender un caso de multa de tránsito ante un tribunal. Finalmente, no se llevó a cabo porque fue amenazado por ejercicio ilícito de la abogacía. O sea, los abogados, los colegios de abogados de Estados Unidos rechazaron, montaron toda una historia para decir que no se podía llevar a cabo este juicio y, por tanto, se canceló. El propio creador de Do Not Pay no quiso seguir más adelante con este tema. Por el momento digo, porque también tenemos la noticia que el ChatGPT, el famoso ChatGPT, consiguió pasar el examen para ser abogado en Estados Unidos. Por tanto, pues es cuestión de tiempo, al mismo tiempo que tengamos un juicio seguramente con un abogado robot. Otro caso es China, por supuesto. China tiene una larga experiencia en inteligencia artificial, lo aplica en su cotidianidad, como todos
lo sabemos, tienen tribunales de Internet, tienen juez robot que ya actúan desde hace más de 5 años, tienen mediaciones utilizando la inteligencia artificial y un largo etcétera. Hay muchas críticas, obviamente, en las garantías de los derechos aplicados en esas situaciones, pero se utiliza a diario la inteligencia artificial en el sector de la justicia en China. Y otro caso también que me pareció sumamente interesante fue la práctica llevada a cabo en Colombia. No es la primera vez, pero sí en un país como Colombia, en América Latina, es bastante relevante, sobre todo cuando conocemos las dificultades que existen de acceso a la justicia, de desarrollo de la justicia, etc. Es el primer juicio desarrollado en el metaverso. Eso tuvo lugar a principios de este año a iniciativa de una jueza del Tribunal Administrativo del Magdalena, con autorización de todas las partes. Era también un asunto pequeño sobre un problema de tránsito, pero se acordó llevar el juicio utilizando el metaverso. Y en este caso fue la plataforma Meta Platforms y se difundió en directo a través de YouTube. Fue bastante novedoso, podemos decirlo. La jueza estimó que podría ser un gran uso para agilizar la justicia, sobre todo como en países como Colombia, donde siempre puede ser un poco difícil, ¿no? Es lento, los procesos son lentos, etc. Entonces, se usó gafas de realidad virtual, se utilizó el ChatGPT para todo el problema de la autentificación de las partes y se pudo llevar a cabo de gran manera. Realmente se considera como un ejemplo del futuro, de posible futuro de la justicia. En Argentina tenemos también un proyecto, más que proyecto, porque es la realidad, llevado a cabo por la Fiscalía de Buenos Aires, el proyecto Prometea, donde en este caso, por ejemplo, se predice la solución de un caso judicial en menos de 20 segundos, con una tasa de acierto del 96%. También en otros temas, como el derecho al acceso a la vivienda, se ha conseguido reducir de 174 días a 45 días la elaboración de dictámenes jurídicos. Por tanto, tenemos grandes avances potenciales con esta tecnología, que por cierto, España, por ejemplo, se ha mostrado muy interesado por implementarlo. Y el último caso que les quiero presentar también, que no aparece en la diapositiva, pero también se llevó a cabo por esta vez la Corte Constitucional colombiana, que como saben o si no saben, en Colombia existe una acción directa de los ciudadanos en caso de violación de derechos fundamentales, que es la acción de tutela. Es un mecanismo muy interesante porque en la práctica cualquier ciudadano que estima que exista una violación de un derecho fundamental puede acudir ante cualquier juez del país. Y finalmente, la Corte Constitucional colombiana va mirando los casos y en función de la importancia del caso puede incluso dar una resolución judicial, ¿no?, para pronunciarse sobre la tutela. Pues en este caso también utiliza un sistema de inteligencia artificial para seleccionar los casos prioritarios. Y, por ejemplo, ha conseguido en menos de 2 minutos al lugar de trabajo de meses, pasa de 2.000 sentencias recibidas para estudiarlas a extraer 32 casos prioritarios. Entonces, vemos cómo a través del mundo son algunos casos, ¿eh? Los casos son, existen experimentos en todo el mundo, pero vemos cómo el futuro de la justicia es bastante prometedora con este tipo de técnicas. En la Unión Europea tenemos otro panorama. No es para ser defetista, obviamente, pero sí que no estamos a esos niveles y en el sector de la justicia menos. La realidad europea es bastante pésima. El uso del papel sigue predominante. En materia de orden de detención europea todavía se sigue hasta hace poco, hasta el lanzamiento del proyecto ICODEX de digitalización de los intercambios entre fiscalía, magistrados, etcétera, pues se seguían desplazándose de un lugar a otro para entregar papeles
entre las autoridades. Por tanto, estamos todavía a años luz de lo que se está realizando en otros estados, en otros países y en otros continentes. Lo que sí tenemos es una voluntad de digitalizar la justicia y se quiere digitalizar, obviamente, utilizando nuevos mecanismos que sean mucho más ágiles y utilizando la inteligencia artificial. Y aquí como objetivo fundamental en este caso, pues para mejorar, obviamente, el funcionamiento de los distintos sistemas judiciales en beneficio siempre de los ciudadanos y de las empresas. Pero aquí la visión es un poco distinta, porque realmente la primera ayuda de la inteligencia artificial es hacia los jueces, el personal de la Administración de Justicia, para agilizar un poco su trabajo, que la sobrecarga de todos los tribunales vaya disminuyendo y que se mejore los procesos, obviamente. Aquí les he puesto una pequeña gráfica elaborada por la propia Comisión Europea. Cada año va sacando un cuadro de indicadores de la justicia, ¿no?, en la Unión Europea, y vemos aquí todos los temas de digitalización de la justicia, y vemos que en verde, si se lo verán mejor desde el streaming, pero en verde son los países que utilizan algún dispositivo, alguna aplicación en materia de inteligencia artificial. Aquí mis compañeros no lo ven, pero podrán mirarlo con mucho detenimiento. Muy pocos países utilizan alguna herramienta de inteligencia artificial. Muy, muy pocos. La inteligencia artificial es minoritaria, pero si miramos con un poco más de detenimiento, van a poder apreciar que en materia de digitalización y la justicia, que son dos palabras que tienen bastantes dificultades para ir juntas, ¿eh?, que todavía hay muchos problemas hasta para el reparto, ¿verdad?, de asuntos entre magistrados, entre jueces. Entonces, les invito a ir mirando con más detenimiento, porque es un cuadro que es bastante interesante. Es una pena, porque todos somos conscientes que utilizar herramientas como inteligencia artificial en el sector de la justicia puede traer y va a traer y está trayendo en la práctica grandes beneficios en acceso para todos los ciudadanos a la justicia, una justicia más rápida, que es una de las mayores dificultades, ¿no?, que todos encontramos. Y esta inteligencia artificial, además, como sabe, está realizando tareas cada vez más complejas. Entonces, sería su uso en la práctica, podría ser de gran utilidad para todos los juzgados a través de la Unión Europea. Aquí, como ejemplo, por ejemplo, la traducción automática en procesos con un carácter con un elemento de extranjería, por ejemplo, traducción automática, transcripción de grabaciones de las vistas orales, evaluación de documentos, etcétera. O sea, sin ir más lejos, ni hablar de justicia predictiva, etcétera, ni ir hacia esos elementos que ya entramos en otro nivel, pero cosas básicas podrían agilizar mucho la justicia a través de todos los estados de la Unión Europea. Como retos y desafíos, ya casi se me acaba el tiempo, entonces solo termino con esos retos y desafíos. Le conocemos, realmente somos conscientes o inconscientes de ellos, pero el gran objetivo es, por supuesto, es lo que quiere lograr la Unión Europea, ¿no?, sobre todo con su propuesta de reglamento sobre la inteligencia artificial, que por cierto estaba bloqueado hasta el día de ayer, pero por Francia, Alemania e Italia, que no estaban muy de acuerdo con unos elementos, pero se llevó un desbloqueo ayer con una declaración conjunta de ellos, y que por tanto se prevé que se va a adoptar antes del final del año. Pero la idea con todo eso es colocar al ciudadano, a la persona, en el centro del desarrollo de la inteligencia artificial. Pero la gran dificultad, obviamente, es generar confianza. La confianza no está dada, no es automática para el ciudadano.
y cuando hablamos de justicia, mucho menos. Por tanto, va a ser necesario ir trabajando mucho para generar esta confianza. Entonces, lo que se pretende, y aquí están los elementos que realmente pues, tendrán que ser posteriormente desarrollados con mayor profundidad, que es, por supuesto, una inteligencia artificial que sea conforme a la ley, que respete los principios éticos y que sea sólida. No es del todo fácil. Como saben, cuando se utiliza sistemas de inteligencia artificial, se sabe que incluye mucha discriminación en función de las personas que van introduciendo, porque es el uso de datos masivos, pero esos datos masivos vienen de una larga historia que repite las discriminaciones que ya existían, etcétera. Entonces, es difícil, hay que utilizar mecanismos de respeto de principios éticos. Y luego, se tiene que responder a requisitos esenciales, como por ejemplo la supervisión humana. Cuando hablamos del sector de la justicia, un juez tiene que juzgar, es su papel dictar sentencia, entonces su intervención es necesaria. Tenemos un caso, por ejemplo, de un juez en Brasil que está permitido en Brasil utilizar, los jueces pueden utilizar la inteligencia artificial. Entonces se utiliza el ChatGPT para justamente dictar sentencias. En este caso el juez pues dejó en una de sus sentencias una jurisprudencia que no existe, que ChatGPT puso, pero que en la práctica no existe. Por tanto, pues ahora tiene una investigación abierta y su responsabilidad que puede derivar de este uso indebido de la inteligencia artificial, de no haber supervisado, no haber revisado su propia sentencia. El problema de la solidez y seguridad técnica, el problema de la privacidad, tenemos grandes problemáticas relacionadas con la privacidad y la gestión de los datos, donde en la Unión Europea tenemos un reglamento general de protección de datos, pero se estima que no es suficiente para hacer frente a lo que viene con la inteligencia artificial. La transparencia, el problema de la opacidad de los algoritmos, más aún en materia de justicia, la diversidad, no discriminación, el bienestar social, medioambiental y el tema de la rendición de cuentas. Todos esos son aspectos que todavía habrá que desarrollar, mirar bien cómo se va aplicando. Hay documentos, hay cartas éticas, todos los organismos internacionales están trabajando, pero por el momento da un poco la sensación que sí, tenemos muchos principios muy bonitos, pero ¿cómo lo vamos a aplicar en la cotidianidad de la justicia? Y es un poco el tema que nos viene, ¿no? Y por mi parte, pues ya he pasado el tiempo, entonces me paro para hoy. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Ronan. Me ha parecido súper interesante la noticia de ChatGPT aprueba el examen de abogacía en Estados Unidos. O sea, me ha parecido impresionante porque yo eso no lo sabía. Creo que es importante mostrar tanto las ventajas de la inteligencia artificial como esos inconvenientes y esos riesgos que también traen consigo. Así que muchísimas gracias. Paso la palabra al doctor Harry Clavijo Suntura, profesor de Derecho Civil de la Universidad Isabel I. Adelante. Gracias, Marina. Buenas tardes a todos. En mi caso voy a realizar una breve exposición sobre la inteligencia artificial en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales. Es una línea de investigación que sigo en base principalmente a la experiencia práctica que he tenido en más de 20 países, conociendo la legislación de cada uno de ellos. Concretamente, el tema que voy a compartir con ustedes es la aplicación de medidas de diligencia debida en las entidades financieras, ¿no? Lo primero que se preguntarán es en qué consiste la aplicación de medidas de diligencia debida. La aplicación de medidas de diligencia debida consiste en la identificación del cliente y en el control de todas las operaciones que realiza un cliente en una entidad financiera. Entonces, la primera interrogante que surge es
Si todos tenemos un documento de identificación o un pasaporte, ¿dónde está el problema? Para quienes no nos dedicamos a la realización de actividades ilícitas, no genera un problema. Lastimosamente, no ocurre ello con las organizaciones o personas que intentan legitimar dineros obtenidos de forma ilícita. En el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales, la inteligencia artificial no es un fenómeno reciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mediante los lectores de pasaportes ya se ha recurrido a la inteligencia artificial para intentar llevar un control uniforme de todos los clientes que realizan una operación financiera, una transacción financiera en una entidad financiera. No obstante, los lectores de pasaporte, por ejemplo, no son la solución. ¿Por qué? Porque los lectores de pasaporte hay que programarlos. En ese sentido, si una persona utiliza diferentes documentos de identificación, en el ámbito nacional sí se va a tener la posibilidad de unificar a un mismo cliente que opera con dos documentos de identificación. No obstante, a nivel internacional esto no ocurre. ¿Por qué? Porque se puede generar, por ejemplo, se pueden generar falsos homónimos. O también, debido a la programación, no se puede unificar el control real de las personas que utilizan diferentes documentos, pero son una misma persona. Entonces, la solución para todo esto es que no solo a nivel nacional, una misión imposible, desde luego, sino a nivel internacional se encuentre un sistema unificado que permita controlar de manera uniforme las operaciones financieras que realizan los clientes de una entidad financiera, no solo en una entidad financiera, sino en diferentes entidades financieras. Por ejemplo, si nosotros viajamos, ya sea por trabajo, de vacaciones, bueno, en territorio nacional utilizamos nuestro documento nacional de identidad. No obstante, en el exterior, salvo dentro de los países de la Unión Europea, tenemos que utilizar nuestro pasaporte, ¿no? Entonces, las personas que se dedican a este tipo de actividades ilícitas saben los controles que existen en las entidades financieras. Entonces, por esto, recurren a diferentes documentos de identificación con la finalidad de evadir los límites que se encuentran previstos en la normativa. En el espacio europeo, la ventaja que se tiene es que existe una directiva sobre el tema, ¿no? Bueno, ya son cinco directivas, actualmente se viene tratando, hay un proyecto para la implementación de una sexta directiva. El problema que surge es fuera del espacio europeo, ¿no? Especialmente con esto de la globalización, del movimiento de las personas, del comercio internet, del comercio electrónico. Por lo tanto, desde mi punto de vista, soy un tanto escéptico con relación a la potencial ayuda que nos puede generar la utilización de la inteligencia artificial. Hace 25 años aproximadamente, una persona que se dedica a este tema ya propuso que se identifique a todas las personas a nivel internacional mediante la utilización de un código. En su momento esto sonó descabellado. No obstante, actualmente, con la pomposidad con la que se trata el tema de la inteligencia artificial, se ha vuelto a enfocar el tema de la identificación de las personas, por ejemplo, mediante el escaneo del iris, ¿no? De los ojos de cada uno, ¿no? Esto con la finalidad de que las personas, por ejemplo, no utilicen documentos falsos de identidad y con la finalidad, lo dicho, de identificar de manera cierta a todas estas personas. Ya, no obstante, a pesar de ello, si bien es cierto que las entidades financieras cada vez más
con más asiduidad vienen recurriendo mediante sus departamentos de programación a la inteligencia artificial. Personalmente considero que no es la solución, porque en el ámbito de del blanqueo de capitales existen diferentes técnicas de legalización de los dineros obtenidos ilícitamente. Una técnica tradicional conocida en este ámbito es el fraccionamiento de operaciones, conocido también como el pitufeo, ¿no? Entonces, yo sé que las entidades financieras tienen determinados límites, entonces para eso utilizo a diferentes personas para que operen a mi nombre hasta llegar al límite con la finalidad de que no puedan ser descubiertos. Por eso, a manera de conclusión, quiero señalar que la inteligencia artificial, si bien es cierto que no es un tema totalmente ajeno al ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, no se va a convertir en una solución para que, bueno, esta actividad ilícita desaparezca. Va a servir para mejorar los controles, no obstante, no va a ser la solución. Eso por mi parte, y bueno, cedo la palabra al siguiente ponente. Gracias, Marina, gracias a todos. Muchísimas gracias, Harry. Me parece muy importante también cómo se pueden mejorar esos controles con inteligencia artificial, aunque a lo mejor hay que seguirle dando una vuelta. Paso la palabra al profesor y doctor Ángel María Ballesteros Barros, profesor contratado doctor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Pablo de la Vide. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la profesora Cristina Lorente por la invitación a participar y a la Universidad Isabel I por la iniciativa en organizar un seminario sobre este tema tan novedoso, tan de actualidad y que tantos retos jurídicos plantea para la sociedad en general y para el derecho en particular. Yo quisiera centrar mi aportación para hablar de los vehículos autónomos y los retos que plantea para el derecho internacional privado. En cuanto a una introducción al tema y a una aproximación conceptual, pues quisiera hablar de la inteligencia transfronteriza, ¿no? Cuando hablamos de la inteligencia artificial y en concreto en los transportes de personas, no en los de mercancías y capitales, hablamos sobre todo de vehículos autónomos para referirnos a un nivel 3 a 5, según la escala de la SAE, de la Asociación Internacional, que ha calificado estos vehículos autónomos como altamente autónomos, plantea retos en cuanto a una identificación de quién es el productor, quién es el que importa, dónde está matriculado el vehículo, cuál es el lugar del accidente. Y todo ello plantea retos para el derecho internacional privado, porque en los accidentes transfronterizos surgen las dos grandes cuestiones del derecho internacional privado: cuál es el tribunal que debe conocer de esa demanda y cuál es la ley que se aplica. En función de todas estas variables que hacen que la inteligencia artificial transfronteriza plantea retos para los accidentes en los que vehículos autónomos produzcan accidentes en el sentido de hechos de la circulación o accidentes en el sentido de protección en materia de seguros de vehículos. Por hacer una aproximación en números, los datos obtenidos de la página web de Tesla, en 10 años han aumentado en resultados de muerte los accidentes provocados por vehículos Tesla en el que funciona el piloto automático, el programa Autopilot, desde 3 personas en 2013, según las estadísticas con las que cuenta Tesla, a 481 en lo que llevamos de año, en los cuales un 10% aproximadamente habría tenido una incidencia directa el piloto automático en la conducción del vehículo autónomo. En derecho comparado podemos hablar de una problemática muy variada, pero si nos centrásemos en la Unión Europea, la perspectiva y los retos para el derecho internacional privado parten de un problema calificatorio, porque
En primer lugar, ¿cuál es la acción que debe entablarse para calificar un accidente de este tipo? Y podríamos, en derecho comparado, diferenciar qué es una RC, o sea, responsabilidad civil por daños en accidentes de circulación por carretera. En cuanto al principio de especialidad, tiene su normativa específica de la que ahora hablaremos. En segundo lugar, una RC por daños causado por producto defectuoso, que es el análisis que se ha hecho en cuanto a considerar que en un vehículo autónomo puede haber una incidencia en un accidente en el que ha tenido un fallo, un defecto, la fabricación, el diseño o el propio software del producto. En tercer lugar, hablaríamos de una responsabilidad civil objetiva de los sistemas de inteligencia artificial por alto riesgo. Finalmente hablaremos en la ponencia de esta última. Y también podríamos enfocar la cuestión como una responsabilidad contractual derivada de seguro o de prestación de servicio. En nuestro estudio nos centramos sobre todo en un análisis de las tres primeras, descartando esta contractual. También surgen dificultades, y eso nos lleva a un problema de forum shopping, la elección de quién es el responsable o la calificación subjetiva del responsable del accidente en un vehículo autónomo. El concepto de conductor ha quedado trasnochado en la realidad de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en nuestra ley de circulación, la definición de conductor es la persona que maneja el mecanismo de dirección o va al mando del vehículo. Esta definición sería insuficiente para considerar, en el caso del vehículo autónomo, como responsable al conductor del vehículo, siendo más bien el usuario del mismo. También podríamos calificar una acción contra el propietario del vehículo. En nuestra opinión, sería más certero lo que el derecho alemán propone, cuando habla de conductor de respaldo a la persona física que acompaña en un vehículo autónomo la conducción automatizada, puesto que en todo caso, salvo en el nivel 5, en los primeros 4 niveles de conducción autónoma, la persona tiene que tener un control, aunque sea pasivo, del vehículo. Es decir, no basta con ser usuario de un vehículo, sino que tenemos que controlar que el sistema de conducción automatizada funciona y que, por tanto, el conductor, persona física, tiene que vigilar, es una culpa en vigilando, el resultado de la conducción autónoma del vehículo máquina. También podríamos discutir la figura del fabricante, del importador, la responsabilidad del asegurador, la responsabilidad, y esto es muy interesante, del operador, del productor o del programador del el producto del vehículo autónomo que pudiera ser considerado como responsable de ese accidente, si se falla el software o el diseño del ordenador que maneja el vehículo autónomo. Desde estos parámetros, por tanto, en derecho internacional privado, plantearía por un lado lo que llamamos el conflicto de jurisdicción para definir cuáles son los tribunales competentes para una eventual demanda de responsabilidad producida por un vehículo autónomo con resultado de muerte, o los conflictos de leyes que se plantean en cuanto a la determinación del derecho aplicable. Me centraré sobre todo en esto segundo, por cuanto no es fácil determinar cuál es el derecho aplicable en la materia que nos ocupa. Por un lado tenemos los intentos de armonización del derecho material, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, y por otro tenemos el derecho internacional privado en cuanto a normas de conflictos aplicables. Hablaremos de unos y otros intentos legislativos de regulación. En primer lugar, sobre la armonización del derecho material. Tenemos ya sobre la mesa diferentes normas, reglamentos y propuestas de reglamentos, propuestas de directivas sobre responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial. Y, por tanto, estamos en el momento en el que estamos definiendo cuál es la naturaleza jurídica de la responsabilidad que derivaría de la producción de un daño derivado de un vehículo y cuál es la normativa que resultaría aplicable. Si hablamos de las líneas generales de la normativa y a dónde apuntan, podemos hablar que ha habido una cierta transición desde un inicio en el que se pensaba en una responsabilidad objetiva, a la última propuesta de reglamento en la cual la tendencia es más bien hacia una responsabilidad subjetiva y culpabilista.
Esto supone un giro de 180 grados muy criticado en la doctrina y que pues tiene que ser fruto de reflexión al respecto. Pero mientras estos instrumentos se aplican y el derecho se transpone en derecho interno, tenemos que acudir, desgraciadamente, al derecho internacional privado. Y digo desgraciadamente porque los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para responder al derecho aplicable no son del todo perfectos. En primer lugar, en la Unión Europea tenemos el Reglamento Roma II, ¿no? El Reglamento 864, que establece como criterio para la responsabilidad extracontractual el del derecho de la residencia habitual de la persona perjudicada. Tiene un problema este reglamento, que es que ha establecido una preferencia de aplicación de los convenios de la Haya. Estos convenios de la Haya son, en primer lugar, el de accidente de circulación por carretera y el del 73 de responsabilidad por producto defectuoso. Es decir, que si el accidente se produce en el territorio de un Estado miembro, será de aplicación al reglamento, pero si el país donde ocurre el accidente y ante cuyos tribunales se está ventilando la responsabilidad es parte en el convenio de la Haya, sea de responsabilidad de circulación por carretera, sea en el responsabilidad por producto, se aplicarán estos últimos. Y digo que es una solución defectuosa por cuanto estos dos convenios de la Haya, que son de los años 70, en modo alguno, como pueden entender, establecía alguna regulación sobre la inteligencia artificial. Por tanto, no contienen reglas adaptadas a las nuevas tecnologías que puedan permitir una solución adecuada a los supuestos que estamos planteando. Pero son las normas de conflicto que en España, por ejemplo, se aplicarían en un accidente de circulación por carretera en la que se viera envuelto un vehículo autónomo. Y vaya, por tanto, como adelanto, una primera conclusión al análisis que pretendo realizar. Los instrumentos internacionales no están adaptados a la realidad de la inteligencia artificial. En concreto, en materia de responsabilidad por productos o en materia de responsabilidad por accidente de circulación por carretera, son obsoletos y no dan una respuesta correcta al problema que planteo desde el principio de la intervención. Quizá el reglamento Roma II sí es un reglamento más moderno y está adaptado a la realidad, pero tiene un problema. Al establecer el mecanismo de prevalencia de los convenios de la Haya, se aplican por encima de lo previsto en el reglamento. Algunos autores han tratado de resolver este problema manifestando el interés de que España, por ejemplo, pues renuncie a la aplicación de los convenios de la Haya, en cuyo caso se aplicarían el mecanismo previsto en el reglamento Roma II. Por cuestión temporal no me da ocasión de detenerme en profundidad en los conflictos de jurisdicción, pero sí quisiera apuntar como conclusión procesal los problemas que plantean los conflictos de jurisdicción por los parámetros que analizaba al principio. En función de cuál sea la acción que ejercitemos y el tribunal que resulte competente, también en función del demandado, sea este el fabricante, el importador, el productor del vehículo o el causante de un accidente por responsabilidad por culpa, pues estaríamos en supuestos en el que el demandado esté en la Unión Europea o en que el demandado esté fuera de la Unión Europea. Y ahí hay mucha diferencia. No es lo mismo que el demandado esté en la Unión Europea, puesto que tenemos a nuestra disposición una batería de reglamentos comunitarios que puede ampararnos, incluso para que sean competentes los tribunales del lugar donde se encuentra la víctima del accidente, que en el caso de los accidentes ocurridos o cuyos culpables se encuentren fuera de la Unión Europea, en el que esos reglamentos no serán de aplicación, tendremos que encontrarnos con un vacío normativo que solo la Ley Orgánica del Poder Judicial cubre parcialmente y también en este caso de forma defectuosa. Allá, por tanto, como conclusión final, la numerosa cantidad de retos jurídicos que se plantean en esta materia, de imaginativas soluciones que exige el derecho y la modernidad a las nuevas tecnologías aplicadas a la inteligencia artificial y, por supuesto, la esperanza que tenemos en que la regulación comunitaria articule una mejor normativa futura a la solución de estos supuestos y conflictos. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido muy interesante. Es muy importante también mostrar esa responsabilidad y quién tiene competencia judicial ante ello.
Espero que también luego en el debate dé tiempo a poder charlar un poco más sobre ello. Ahora voy a conceder la palabra a la doctora Cristina Lorente López, propulsora de esta jornada. Es profesora de Derecho Civil en esta casa, en la Universidad Isabel I, y bueno, te concedo ya la palabra. Muchas gracias, Marina. Bueno, pues yo voy a dar paso ya a mi ponencia. Espero que se vea bien la presentación, imagino que sí. Bueno, como saben, en este foro en el que tengo el placer de participar, se viene analizando el importante papel que juegan y que van a jugar las diversas ramas del derecho frente al imparable desarrollo de la inteligencia artificial. El objetivo de esta ponencia no es sino ofrecer algunas ideas sobre el impacto que esta nueva tecnología supone o implica en los hogares. Básicamente, analizaremos las ventajas, los riesgos, la normativa aplicable y las consecuencias jurídicas. En 2003, inmersos en la era digital, observamos cómo la inteligencia artificial, que ya es un hecho, no una fantasía de cine hollywoodiense, ha permitido el desarrollo de nuevas tecnologías que, como las anteriores, presentan muchas ventajas para el avance de la sociedad, pero al mismo tiempo implican una serie de riesgos. Y sobre esos riesgos, como siempre, el derecho ha de jugar un papel fundamental. Como ven en esta primera diapositiva, la primera pregunta que lanzamos es ¿qué es la inteligencia artificial? Pues bueno, yo he querido recoger el concepto que brinda el Parlamento Europeo porque me parece bastante sencillo, ¿no? Dice, la inteligencia artificial es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. ¿Por qué es importante contar con un marco jurídico aplicable a la inteligencia artificial? Pues bueno, principalmente porque ello va a aportar confianza a los usuarios. Actualmente no hay leyes concretas que regulen la inteligencia artificial, sino que llegado el caso, cuando una persona considere que se han vulnerado sus derechos a través de esta creación, a través de cualquier creación de inteligencia artificial, se enfrentará, a través de su abogado, lógicamente, al estudio de la normativa aplicable, vigente en el momento, y a través de ese mecanismo, pues tratará de alcanzar una respuesta, buscar una solución jurídica a la situación. Este panorama hace que el recorrido legal para las víctimas siga siendo un desafío, al menos hasta la aprobación definitiva de la Ley Europea de Inteligencia Artificial, que bueno, se está retrasando un poco, pero se espera que sea una realidad máximo en 2026. Como pueden ver, bueno, ahí en la diapositiva tienen la serie de normas a las que habría que acudir en el caso concreto para tratar de alcanzar respuesta. Ahora me gustaría referirme a los derechos que pueden verse especialmente afectados por la inteligencia artificial. La norma europea a la que anteriormente he hecho mención, que bueno, tiene especial importancia porque es la primera ley integral sobre inteligencia artificial en el mundo, desde la exposición de motivos hace hincapié en la especial protección que merecen los derechos fundamentales de los individuos. Como pueden ver, dice, el uso de la inteligencia artificial con sus características particulares puede tener repercusiones negativas para múltiples derechos fundamentales consagrados en la Carta. Aunque el catálogo de derechos fundamentales del individuo que pueden verse afectados por inteligencia artificial es amplio, tratando de ser lo más concisa posible y de ajustarme al título de la ponencia, vamos a analizar brevemente aquellos derechos que se consideran más vulnerables en el ámbito doméstico, que son aquellos que están vinculados a la dignidad del individuo, en particular el honor, la intimidad y la propia imagen. Para ponernos en situación vamos a hacer un breve recordatorio, ¿no? Con el paso de los años hemos visto cómo las intromisiones ilegítimas en los derechos del artículo 18.1 de nuestra Constitución pasaban de producirse a través de medios de comunicación tradicionales, como eran la prensa escrita o la televisión, a encontrar como principal escenario de riesgo los entornos virtuales. En consecuencia, en los últimos tiempos, nuestros juzgados y tribunales han resuelto infinidad de asuntos en los que el objeto era la vulneración de estos derechos mediante publicaciones en Facebook, tweets, páginas web, etc. Como consecuencia de esto, pues tenemos una doctrina jurisprudencial bastante clara en la materia. El Constitucional y también el Supremo, en numerosas sentencias,
han delimitado los conceptos de honor, intimidad y propia imagen, partíamos de unos conceptos jurídicos indeterminados, ha establecido que en caso de colisión entre los derechos del artículo 18.1 y los del artículo 20.1 de la Constitución, que son las libertades de expresión e informativas, resolverá el juez qué derecho de prevalecer en cada caso concreto. Es lo que se denominan los juicios de ponderación constitucional. Y por último, ha determinado que a la hora de cuantificar el daño moral indemnizable se tendrán en cuenta tres factores: las circunstancias del caso, la gravedad del daño y el beneficio obtenido por quien comete la intromisión. Ahora vamos a tratar los ámbitos y circunstancias que favorecen la vulneración de esos derechos de forma concreta. Aunque la inteligencia artificial está presente en nuestros hogares en multitud de formas, he considerado que hay dos elementos especialmente significativos. Uno son los asistentes virtuales. Siri, el asistente de Google, Alexa, Cortana, son inteligencia artificial que interactúa con nosotros a través del reconocimiento de voz. Nos ayudan a realizar tareas como buscar información, establecer recordatorios, etc. Algo notable que debe recalcarse en estos sistemas es que no solo son capaces de mantener una conversación con los usuarios, sino que además con cada interacción aprenden más y expanden sus posibilidades. A todos nos ha pasado que a lo mejor estamos con un amigo y estamos hablando, pues este verano me gustaría hacer un viaje en crucero, y luego accedes a cualquier red social, por ejemplo en Instagram, y te aparece publicidad de cruceros. Eso es la inteligencia artificial. Como casuística, pues bueno, aunque hay infinidad de supuestos, he seleccionado uno que me ha parecido bastante clarificador. En julio de 2023, un juez federal del estado de Washington ha condenado a Amazon a pagar una multa de 25 millones de dólares por conservar las grabaciones de voz de niños y las transcripciones de las mismas. Ya digo que como esta, hay ya infinidad de supuestos. Otro elemento que me parece que resulta trascendente por el hecho de que también se desarrolla en el ámbito doméstico del hogar, porque en definitiva cualquier persona al día de hoy tiene un ordenador, un tablet o un móvil en casa, incluso los más pequeños, son los deepfakes. Aunque en la diapositiva recojo la definición que hace el INCIDE y bueno, también el Parlamento Europeo hace la suya, y a día de hoy es un término que está en boca de todos. En resumen, me gustaría decir que los deepfakes son textos, imágenes, audios o vídeos manipulados a través de inteligencia artificial. ¿Son un riesgo? Es el siguiente planteamiento que debemos hacernos. Pues sí, no cabe duda, los deepfakes como creación de inteligencia artificial ya han sido asumidos como riesgo por Europa y también por España. Sirva como ejemplo el libro blanco sobre inteligencia artificial o el plan de inteligencia artificial de España 2025. Siendo un poco más concretos, en julio de 2021 el Parlamento Europeo publicó un estudio y en el mismo ponía de manifiesto cuáles eran los tres grandes riesgos derivados de estos medios sintéticos. Uno es el daño psicológico a la población, teniendo en cuenta que a través de un deepfake se puede vulnerar el honor o la intimidad de una persona. En segundo lugar, el daño económico, porque a través de los deepfakes se puede, por ejemplo, dañar la imagen de una empresa. Y por último, el daño social, porque los deepfakes pueden ser utilizados para manipular la opinión pública. No en vano, su uso como herramienta de manipulación política ya se ha evidenciado con diversos vídeos que todos ustedes habrán visualizado en algún momento, de Donald Trump, de Obama, etc. Y bueno, recientemente las declaraciones de Pedro Sánchez en el debate de investidura. Hemos visto la versión real, por así decirlo, y el deepfake. Frente a estas presuntas amenazas, ¿qué respuesta jurídica encontramos? Pues bueno, sin duda la futura ley europea de inteligencia artificial, está pendiente de aprobación, pero será la principal norma a tener en cuenta en un futuro no muy lejano. Como reflejo en esta diapositiva, en su objeto, en su artículo 1, al delimitar el objeto, dice: el presente reglamento establece normas armonizadas de transparencia aplicables a los sistemas de inteligencia artificial,
destinados a interactuar con personas físicas. En ese punto podrían encuadrarse los asistentes virtuales a los que nos hemos referido. Luego dice también a los sistemas de inteligencia artificial usados para generar o manipular imágenes, archivos de audio o vídeos, que serían claramente los deepfakes. También habría que atender en caso de vulneración de nuestros derechos a la normativa de protección de datos. Y es que cuando una persona considere que se ha visto comprometida su privacidad, pues podrá denunciarlo ante la agencia pertinente, que en el caso de España pues es la Agencia Española de Protección de Datos. Y por último, me gustaría hacer una mención especial a la protección civil de los derechos fundamentales a través de la Ley Orgánica 1/1982, que aunque pueda sorprender, pues me parece un punto interesante. Dicha norma brinda, como su propio nombre indica, una tutela civil específica sobre los derechos del artículo 18.1, sin perjuicio de la responsabilidad civil derivada del delito cuando proceda. En su artículo 1 comienza recordando que los derechos al honor, intimidad y propia imagen son irrenunciables, inalienables e imprescriptibles. Y como derechos de la personalidad, sus caracteres básicos, ya de sobra conocidos, pues son que afectan a la esfera personal del individuo, que son absolutos, esto es, oponibles frente a todos, y que son derechos inherentes a la dignidad de la persona. Los deepfakes, tal y como han sido definidos, ¿se identifican realmente con las conductas descritas o contenidas en esta ley? Pues he querido traer, como pueden ver en esta diapositiva, el contenido del artículo 7, ¿no? Dice en su apartado 5, dice que tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta ley la captación, reproducción o publicación por fotografía, film o cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada fuera de ellos. Al decir cualquier otro procedimiento, desde mi punto de vista, está dando cabida a estas creaciones de inteligencia artificial. Y me gustaría poner un ejemplo, ¿no?, que considero puede resultar clarificador, ¿no? Por ejemplo, en agosto de 2022 circulaba un vídeo en TikTok del que se hicieron eco otras redes sociales, diarios online, etcétera, en el que la princesa de Asturias bailaba en su dormitorio. Evidentemente, hasta que Casa Real confirmó que se trataba de un montaje, dio lugar a miles de comentarios al respecto. En este punto, también hay que traer a colación el artículo 8.2 de esta ley, que dice que la prohibición incluida en el artículo 7 no impedirá la captación, reproducción, etcétera, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o lugares abiertos al público. ¿Tiene el honor carácter de personaje público? Evidentemente. ¿Ello ampara la intromisión en su intimidad, en su casa? No. Por lo tanto, ese deepfake podría haber tenido esa consideración. En el apartado 6, que también se incluye en la diapositiva, dice que también tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas la utilización del nombre, la voz o la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. Al respecto, debemos señalar dos cosas. La primera, que es un hecho que los deepfakes de famosos se han vuelto muy populares en publicidad. Pensemos, por ejemplo, en un anuncio de una conocida marca de cerveza que era protagonizado por Lola Flores. Y, en segundo lugar, que usar la imagen de una persona con fines comerciales requiere consentimiento, aunque esté creada con inteligencia artificial. Por tanto, el punto más importante aquí sería saber si se ha recabado el consentimiento y cómo, porque los requisitos varían según se trate de un adulto o menor o una persona fallecida, como era en el caso de este anuncio de cerveza. Y ya, pues bueno, alcanzo las conclusiones que he estructurado en cuatro apartados. La primera, frente al imparable desarrollo de la inteligencia artificial y la repercusión de su implantación y uso en nuestros hogares, ¿es precisa una regulación específica o se trata de una amenaza pasajera? Personalmente considero que es una tecnología que llega para quedarse y para evolucionar. El reglamento sobre inteligencia europeo sobre inteligencia artificial garantiza que los europeos puedan confiar en lo que ofrece la inteligencia artificial. ¿Límites o censura?
La inteligencia artificial presenta ventajas y riesgos, que es con la afirmación que hemos empezado esta ponencia. Legislar para prevenir, pero sin poner límites a las libertades de expresión e información. Esa sería la postura más acertada desde mi modesto parecer. Considero que es preferible una alfabetización digital. Ese debe ser el principal objetivo en este ámbito, dotar a los usuarios de capacidad para discernir cuando una imagen, un vídeo o cualquier creación que encuentren es real de cuando no lo es. No en vano, todos los trabajos de la Unión Europea hablan de humanismo tecnológico y ese es el fundamento de una inteligencia artificial responsable. Luego, mientras no entre en vigor la Ley Europea sobre Inteligencia Artificial, frente a la vulneración en nuestros derechos, es preferible acudir a vía civil, penal o denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Pues bueno, aquí debemos decir que dependerá del caso concreto. Ahora bien, debemos recordar que en España la ley favorece la vía civil. No en vano, en nuestra doctrina no faltan opiniones que abogan por la despenalización de los delitos contra el honor. Y por último, con respecto a la formación específica de los profesionales del derecho, que me parece muy, muy relevante con respecto a esta materia. Al margen de las políticas legislativas europeas, hay que tener presente que una sociedad de nativos digitales, en una sociedad de nativos digitales, la vulneración de los derechos fundamentales a través de nuevas tecnologías y ahora también a través de creaciones de inteligencia artificial, son un hecho, son una realidad. Entonces, los profesionales del derecho deben ampliar su formación para tener la capacidad suficiente a la hora de actuar en este tipo de situaciones. Personalmente, llama mi atención, por ejemplo, esto lo digo como un ejemplo muy particular, ¿no? Que en las pruebas de acceso a la profesión de abogado, y ahora también de ahora en adelante la procura, son objeto de examen las normas deontológicas de la abogacía, la actuación en el turno de oficio y como materias específicas, civil y mercantil, penal, administrativo, laboral, pero los futuros profesionales del derecho no son conscientes de la necesaria preparación frente a las amenazas digitales. Y reitero, mi opinión más modesta y personal, entiendo que esa formación específica debe ser una realidad de base. Con esto concluyo mi intervención. No sé, se ha visto bien, ¿no? La Sí, presentación, se ha entiendo. visto perfectamente. Muchísimas Vale. gracias, doctora Nada, Cristina. pues gracias a todos. Ha sido muy interesante cómo has enseñado y has mostrado cómo esa inteligencia artificial llega al hogar, siendo una cosa que a veces se nos olvida. Y me ha recordado a un deepfake que la semana pasada he hablado con una compañera que está aquí en el auditorio, Marta, la profesora Marta Sánchez, sobre el deepfake del Papa Francisco, vestido con una chaqueta, con un chaquetón blanco de Balenciaga, no sé si lo habéis visto, pero es un claro ejemplo de lo que has expuesto hoy. Así que bueno, enhorabuena, ha sido muy interesante. Paso la palabra al doctor Benjamín Moreno Montes de Oca, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Isabel I. Adelante. Bueno, buenas tardes y quería agradeceros vuestras exposiciones, ¿no? Tan acertadas y en cierta medida recojo el testigo de lo que habéis dicho, porque yo voy a continuar también mi intervención hablando sobre el uso de inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas, ¿no? Una primera idea era abordar la cuestión desde el derecho de acceso a la información o la transparencia pública. Pero a poco que investiga uno se da cuenta bueno, que hay mucho más allá de lo que sería simplemente pues, conocer el código fuente o el lenguaje lógico que respalda el funcionamiento de los algoritmos. Y es que la cuestión. Bueno, no pasa nada. Vale. Bueno, pues como les decía, la cuestión va un poco más allá de la transparencia. A mi juicio,
el debate hay que centrarlo más en protección de datos. La protección de datos como tal, en su origen, en sus orígenes, fue un límite a la facultad que tenía la administración pública, ¿no?, de recabar nuestra información y utilizarla para sus concretos fines. Entonces fue, en realidad, un derecho fundamental, porque lo que perseguía era limitar a los poderes públicos. Después, pues, la realidad resultó tan proteica que finalmente se traspuso o se aplicó esta normativa al sector privado también. Pero en sus orígenes, como les digo, fue un límite al funcionamiento de las administraciones públicas. A mi juicio, poco ha cambiado esta cuestión. Es decir, los algoritmos aplicados, o sea, la inteligencia artificial aplicada por la administración pública, sigue nutriéndose y sigue funcionando con nuestros propios datos personales. Entonces, bueno, la evolución está en que hemos pasado de unas bases de datos muy limitadas en las que nuestra información, nuestros datos personales quedaban consignados, al punto actual donde los algoritmos son capaces de procesar con una potencia extraordinariamente superior a un simple filtro, no en una base de datos, procesar nuestra información, predecir nuestro comportamiento e incluso tomar decisiones que nos pueden afectar en nuestro día a día como ciudadanos, ¿no? Insistimos, estamos hablando de administración pública, entonces pues puede afectar al ejercicio y disfrute de nuestros derechos y libertades. Entonces, bueno, la cuestión, estamos todavía en la introducción del trabajo, la cuestión está en determinar cuáles deben ser los límites que como sociedad estamos dispuestos a imponerle al funcionamiento de estos sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la inteligencia artificial? Porque, en cierta medida, si leen ustedes la prensa, teclean y tal en Internet, pues parece un poco como amarillista, ¿no? Un poco como morboso todo, en el sentido de que parece que bueno, que van a aparecer unos humanoides que no son personas, obviamente, y nos van a borrar de la faz de la Tierra o nos van a esclavizar. Bueno, pues probablemente un poco porque es una realidad que no conocemos y bueno, pues también un poco quizá falta de formación o de cultura al respecto. Lo que sí es cierto es que en el sentido en el que están evolucionando todos estos sistemas tecnológicos sí que comporta o afecta a nuestra dignidad como personas como mínimo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque la dignidad sería pues sería ese derecho que tenemos todos a no ser cosificados, a no ser tratados como personas, ¿no? Entonces, si consideramos que un sistema que funciona con ceros y unos en unas macrocomputadoras que no sabemos quién ha configurado ni dónde están y que nos están a nosotros reconduciendo a su mismo lenguaje binario informático de ceros y unos, pues parece que al menos nos están arrebatándonos esa personalidad, esa esencia como seres humanos. Esto lo conecto con lo que decía hace un momento de hasta qué punto estamos dispuestos a dejarnos gobernar por estas máquinas y dónde estaría la fijación de ciertos límites, ¿no? Dicho lo cual, como veremos a continuación, también hay ciertos beneficios para la sociedad, ¿no? Probablemente muchos más que perjuicios que obviamente ya se está trabajando en atajar. Nos centramos, como les digo, en el uso de este tipo de tecnología por parte de la administración. En el caso español, y según parece generalizado en toda la mayoría de las administraciones, vamos, de las administraciones a nivel estatal en el mundo, la tónica habitual es la opacidad, es decir, no es una información que sea secreta o que se oculte, pero sí que es verdad que es una información que el poder público, el poder político, pues no tiene ningún interés en que conozcamos o en que sepamos cómo funcionan, ¿no? Sin embargo, obviamente es información pública, es decir, estamos o deberíamos estar en nuestro derecho de saber
cómo se toman las decisiones que nos afectan y qué criterios se siguen para decidir. En España encontramos dos referencias legales al respecto, ¿no? Y las dos orientadas a lo mismo. El derecho que tenemos las personas a no padecer decisiones automatizadas por parte de la Administración sin nuestro consentimiento. Nuestro derecho interno, ¿no?, propiamente sería el artículo 41 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que determina que en relación con los procedimientos administrativos automatizados, pues al menos debe existir un cierto detalle previo de cómo se van a implementar y cómo se van a utilizar estos sistemas, ¿no? Y al menos pues que los ciudadanos tengan acceso a la resolución del titular del órgano, del órgano administrativo que decide aplicarlo, que esta resolución pues esté accesible en la sede electrónica y que se informe de qué recursos procederían interponer en el caso de que seamos víctimas, no, porque víctimas quizás es una palabra muy dura, pero o sea, en el caso de que suframos una decisión administrativa automatizada. Y en esta línea también, de manera un poco más garantista, se pronuncia el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, que según parece sí que es una verdadera garantía jurídica y recoge pues el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento de nuestros datos personales, siempre que dicha decisión pues produzca efectos jurídicos sobre nosotros. Bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Tiene su excepción, y es pues el supuesto en el que venga autorizado por el propio ordenamiento jurídico y se hayan adoptado pues las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades de los interesados, ¿no?, en el procedimiento. Bueno, a estas alturas seguro que la mayoría de ustedes, como me lo cuestioné yo en su momento, se están preguntando qué es una decisión administrativa automatizada. La profesora Renedo, que es profesora de Derecho Administrativo, seguro que no se lo cuestiona, pero la mayoría de vosotros sí. No, bueno, pues serían aquellas decisiones administrativas que toma el algoritmo, la computadora, sin intervención en ningún momento de un ser humano. Por ejemplo, cuando ustedes entran en la sede electrónica de la Seguridad Social y piden pues una copia de su vida laboral, el documento que le genera la plataforma sería una decisión administrativa automatizada, en la medida en que ahí pues no ha intervenido ningún ser humano para emitirlo, ¿no? Y sin embargo, es un documento que está certificado, es decir, que es un documento que despliega plenos efectos jurídicos, o su borrador de la declaración de la renta, pues siempre que sea una declaración de la renta de estas que no revisten complejidad, ¿no? Pues se accede, se confirma y ya está. En línea con lo que algún compañero hace un momento refería, efectivamente la Seguridad Social y la Agencia Tributaria son pioneras en el uso de inteligencia artificial, en la medida en que, bueno, lo que interesa es, ¿no?, recaudar, y entonces pues ahí sí que los poderes públicos se han puesto las pilas en implementar estas tecnologías, ¿no? Dos ejemplos que a mi juicio son un poco disparatados quizás, pues sería la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, ¿no?, el Régimen de Seguridad Social, que permite imponer sanciones con base en actas extendidas por medio de decisiones administrativas automatizadas, es decir, sin intervención de seres humanos. Se entiende, aunque no lo dice el precepto de la ley, la reforma es reciente, es del año pasado, me parece, aunque el precepto no lo dice, se entiende que, bueno, al menos tendrá que haber un funcionario que firme la sanción. Según parece, se refiere solo a lo que sería el informe, ¿no?, vamos, el acta de infracción. Y después, por su parte, también la Agencia Tributaria tiene normas respecto a considerar reservada o secreta los sistemas informáticos que utiliza para determinar a qué obligados tributarios pues va a investigar, ¿no? Es decir, con qué sistemas determina el funcionamiento de los sistemas que determinan qué sujetos son sospechosos de estar eludiendo sus obligaciones tributarias. Que, bueno, parece un poco, ¿no?, que chirría un poco con el principio de las garantías procesales mínimas.
En cualquier caso, pues se podría argumentar que, como es una fase previa al propio procedimiento investigador y sancionador, pues no habría ningún tipo de problema. Entonces, bueno, en España el debate está todavía pendiente y desde luego no sabemos en qué dirección va a ir este debate, pero lo que sí está claro es que tiene que caminar hacia establecer, si no límites, al menos garantías serias sobre este tipo de decisiones administrativas automatizadas que cada vez pues, van a ser más comunes en nuestro derecho. Y conectando ya con la cuestión del reglamento de inteligencia artificial que se está elaborando por la Unión Europea, bueno, pues aquí sí que parece que vamos a tener ya una norma jurídica que resulta directamente aplicable, ya no en España, sino en todos los países miembros de la Unión Europea, y que, bueno, pues al menos va a establecer una normativa de mínimos, unas garantías básicas para todas las personas que se vean obligadas, ¿no?, pues a relacionarse con los sistemas de inteligencia artificial. El propio reglamento en su preámbulo ya nos da una idea de cómo funcionarían estos sistemas, ¿no? Nos dice, bueno, pues que son sistemas que tienen cierta tendencia a la opacidad, a la complejidad, que presentan cierto sesgo y cierto grado de imprevisibilidad en sus decisiones y que, bueno, pues se observa en ellos un cierto comportamiento autónomo que obviamente pues dificultaría su compatibilidad con el sistema de valores y derechos propios de la Unión Europea. El reglamento, que probablemente estará aprobado ya para el año que viene, pues pone el acento en el riesgo, es decir, estos sistemas se van a evaluar y se van a clasificar en función del riesgo que presenten para el sistema de derechos y valores propios de la Unión Europea. En este sentido, pues hay sistemas de inteligencia artificial que quedan directamente prohibidos por el propio reglamento, otros sistemas de inteligencia artificial que se consideran de alto riesgo y que quedan sujetos pues, a regulaciones específicas. Y después habría una tercera categoría de sistemas que, bueno, el derecho lo observa como inocuos y simplemente anima a que se implementen, se apliquen buenas prácticas en relación con ellos, pero que, bueno, que no suscitan en principio el interés del legislador. En cuanto a los sistemas de inteligencia artificial que estarían prohibidos, bueno, pues serían lo que tradicionalmente hemos venido en considerar sistemas que son capaces de generar perfiles sobre sujetos concretos o sobre colectivos, ¿no? Lo que el reglamento llama pues, sistemas orientados a evaluar o clasificar la fiabilidad de las personas físicas tomando como base información pues, relativa a su conducta social, a sus características personales, a su entorno, ¿no?, y en definitiva a sus circunstancias personales. Pues este tipo de sistemas quedarían directamente prohibidos. También estarían prohibidos aquellos sistemas de inteligencia artificial que permitan la identificación biométrica remota en lugares públicos y en tiempo real, ¿no? En definitiva, lo que se viene a prohibir es el concepto ese de las cárceles antiguas de panóptico, donde el ciudadano pues, se sentiría permanentemente y de manera intensa vigilada por los poderes públicos. Se permitiría, con autorización judicial, salvar esta prohibición siempre que sea pues, para localizar a futuros, o sea, para localizar a potenciales víctimas de delitos, para prevenir riesgos inminentes para la vida y la seguridad de las personas físicas o atentados terroristas y para detener y enjuiciar a los responsables de delitos graves. Esta sería la excepción. Y en cuanto a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, son los que están permitidos, pero que se sujetan pues, a un régimen un poco más estricto un régimen más estricto en su utilización. Aquí solo vamos a hablar un poco de lo que nos interesa en relación con la Administración, pero el reglamento da un detalle mucho mayor del control que debe existir sobre estos sistemas, llegando incluso a establecer pues, una serie de comisiones o agencias con un funcionamiento muy similar al propio de las agencias de protección de datos. Ya veremos si nuestro legislador opta por crear órganos independientes,
o asignarle la competencia a la Agencia de Protección de Datos. Pero bueno, esto es otra cuestión y aquí seguimos con el tema que estábamos tratando. Y bueno, en definitiva, son sistemas que sí que comportan riesgos para los derechos y libertades de las personas, pero que se van a permitir por el reglamento porque sí que pues se aprecian beneficios para el ejercicio de las facultades propias de los poderes públicos. Lo primero que se exige es un sistema de gestión de riesgo, es decir, el sistema tiene que estar continuamente sujeto a evaluación por parte de los poderes públicos que lo estén utilizando. Además, como decíamos, se ceban, ¿no?, o se alimentan de datos personales y, por lo tanto, se va a exigir que estos datos personales sean conformes a la normativa de protección de datos, es decir, que reúnan los requisitos de calidad y tal, para permitirnos, pues, aparte del funcionamiento del sistema, el entrenamiento, la validación y la prueba previa que se requiere antes de implementarlo. Como garantía adicional, conectada con ese concepto de dignidad humana que les apuntaba en la introducción, pues estaría la obligación que impone el reglamento de que en todo momento haya intervención humana a lo largo del proceso de uso del sistema de inteligencia artificial, intervención humana capacitada, es decir, que se van a requerir técnicos que sean especialistas en el uso de estas tecnologías, ¿no? O sea, que bueno, que se va a demandar como mano de obra por parte de las administraciones en los próximos años muchos informáticos y técnicos. ¿Con ello qué se persigue? Bueno, pues reducir el sesgo de automatización, que no es otra cosa que la tendencia a creer a ciegas que lo que ha hecho la máquina es correcto, es decir, se persigue poner en duda si las decisiones que vienen siendo tomadas por el sistema son correctas o no. Se va a exigir también que esa intervención humana interprete los resultados de salida y descarte aquellos que se consideren indebidos. Y por último, y lo que sí que sería un poco un poco de película o de apocalipsis, es que se va a exigir que en los sistemas estos pues haya un botón que permita la desconexión directa y manual por parte del empleado público. Así que bueno, si el sistema empezase a fallar y hubiese riesgo para la integridad o la vida de las personas, pues se iría y se daría el botón y el sistema quedaría automáticamente apagado. Bueno, ya si se permite el chiste, porque veo que mis compañeros están riendo, pues si el sistema tiene capacidad para aprender, ¿quién nos dice que no va a aprender a cómo salvar este sistema de desconexión, ¿no?, tan rudimentario? Y bueno, por último, como última garantía, ¿no?, así a nivel jurídico, pues sería que pues haya transparencia en todo el proceso de utilización del sistema y que pues se puedan trazar, ¿no?, es decir, seguir la secuencia lógica del proceso de toma de decisiones. Esto nos permitirá, llegado el momento, si hay una vulneración de derechos, pues poder compensar debidamente a las personas que los hayan sufrido. Así que, bueno, en cierta medida el reglamento ya parece que está predispuesto a reconocer que sí que va a haber lesión de derechos fundamentales debido al uso de estas tecnologías. Bueno, muy brevemente referencio pues a aquellos campos en los que se van a utilizar y que tienen incidencia en el sector público, ¿no? Sería la identificación biométrica y categorización de personas. Piensen ustedes que ya en los aeropuertos, por ejemplo, la identificación pues se está haciendo en muchos casos por medio de sistemas biométricos, incidencia en el tráfico rodado, o suministros, en el acceso a la educación y a la formación profesional, aquellos que tengan relevancia para la selección y gestión de personal, en el disfrute de servicios, en el acceso y disfrute de servicios públicos, en la gestión de la migración, el asilo y el control de fronteras, y en la administración de justicia y aplicación de la ley a hechos concretos. Entramos ya en la fase, podríamos llamar, final, ¿no?, del trabajo, donde pues volvemos sobre la transparencia de los sistemas. Estos sistemas obviamente no los van a desarrollar las administraciones, sino que los va a desarrollar pues alguna gran tecnológica.
Entonces, esta gran tecnológica sería lo que llamamos el proveedor y la administración sería el usuario. Bueno, pues exige a estas grandes corporaciones tecnológicas que faciliten toda aquella información que sea posible a las administraciones para que puedan usar debidamente estos sistemas informáticos, ¿no? Entonces, bueno, nos dice el reglamento que la información tiene que ser concisa, completa, correcta y clara, así como pertinente, accesible y comprensible para los usuarios. Asimismo, pues se debe identificar pues los datos de contacto del proveedor, ¿no? Es decir, quién ha desarrollado el sistema, así como las características, capacidades y limitaciones de funcionamiento del sistema. Asimismo, el proveedor, es decir, el creador del sistema, debe tener a disposición de los órganos supervisores toda la información anteriormente referenciada. Y en cuanto a la transparencia, ¿qué a nosotros nos interesa, a los ciudadanos? Bueno, pues, como diré en las conclusiones, no se dice nada al respecto por parte del reglamento de inteligencia artificial. Lo que sí se nos dice es que, bueno, que aquellos sistemas que estén destinados a interactuar con personas físicas deberán aclarar que son sistemas de inteligencia artificial y no máquinas. Por ejemplo, pues hay un chat web de la Administración General del Estado que ustedes pueden acudir a él y plantearles cualquier cuestión y se la responderá. Yo lo he utilizado a modo de prueba y la verdad es que no funciona muy bien, pero bueno, seguramente irá evolucionando. Si es verdad que aprende de sus propios errores, irá evolucionando y llegará el día que responda a lo que se le pregunte. Bueno, pues este sistema con el reglamento tendrá que decirnos que es una máquina y no una persona. Se llama Leo, por si alguno de ustedes quiere entrar a consultarlo, bueno, pues ahí tienen la reseña. Excepción, bueno, pues que esté autorizado para fines de ley, por imperio de ley, para la detección, prevención e investigación de infracciones penales o que resulte necesario para el ejercicio de la libertad de expresión o derecho a la libertad de las artes y de la ciencia. Bueno, esto en la administración a lo mejor va a tener poca aplicación, pero sí que, por ejemplo, se están creando Instagrames con inteligencia artificial que consiguen más likes que personas físicas. Y en cuanto a los sistemas que son capaces de reconocer emociones o categorizar biométrica o hacer una categorización biométrica, la típica máquina no para determinar si se miente o se dice la verdad, ¿no? Bueno, pues en este caso, si se utiliza, también habría que informar a la persona que está sometida a este sistema, ¿no? Salvo que venga pues autorizado nuevamente por imperio de la ley para resolver cuestiones penales. Conclusiones a las que llego. Bueno, pues yo he hecho en falta pues una cierta obligación de publicidad, que apareciese esta obligación recogida en el reglamento, una cierta obligación de publicidad de la información respecto a qué sistemas se están utilizando y qué datos utilizan estos sistemas, así como cómo piensa el sistema, ¿no? Es decir, cómo funciona. Sería pues facilitarle a los ciudadanos el código fuente, que es un sistema lógico, aunque no es del todo sencillo. Desde luego habría que tener unos conocimientos mínimos de informática y, adicionalmente, también algún tipo de documento de acompañamiento que sí que aclare un poco la cuestión, que sea accesible al ciudadano medio. Vamos, tampoco se pide más. No se pide más tampoco en el sentido de que somos conscientes de que, bueno, que hay derechos comerciales de por medio que también deben ser respetados, ¿no? No estamos hablando de facilitar absolutamente toda la información, porque al final pues podría vaciar de contenido, ¿no?, los derechos estos propios de la propiedad intelectual. Y en relación con la administración, bueno, pues deberá formar parte de la obligación de motivar todas las resoluciones de la administración el informar que está utilizando sistemas informáticos, qué información está, a qué bases de datos están acudiendo estos sistemas para tomar las decisiones y cualquier otro dato que nos pudiese resultar relevante, sobre todo las decisiones que afecten a nuestros derechos, ¿no? Obviamente, a un funcionario lo podemos recusar en el caso de que, bueno, pues haya una amistad o enemistad manifiesta
o cualquier otra cuestión. En el caso de la máquina, ¿cómo la vamos a recursar si ni siquiera sabemos quién la ha configurado, ¿verdad? Entonces, bueno, en estos casos pues hará falta un esfuerzo adicional en la motivación. Y ya está, con esto concluyo y bueno, yo creo que necesariamente, les pido disculpas porque veo que no había pasado la diapositiva. Bueno, yo creo que necesariamente la regulación jurídica a nivel comunitario o a nivel nacional irá en el sentido de limitar el uso de la inteligencia artificial en los procedimientos administrativos por parte de la administración. Insisto, mi estudio ha sido enfocado a los procedimientos administrativos y obviamente las aplicaciones que puede tener en medicina, en investigación de los océanos, del espacio, obviamente de limitar eso, pues siempre que cumpla con un mínimo ético, no es lo que estoy diciendo. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Benjamín. Ha sido muy interesante cómo has mostrado la importancia de esa protección de datos y establecer esas garantías mínimas que se deben cumplir. Ahora, por último, voy a conceder la palabra a la doctora Virginia Saldaña Ortega, profesora de Derecho de la Unión Europea de la Universidad Isabel I. Así que, bueno, todo tuyo. Muchas gracias, Marina. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy es una de esas tardes en las que uno se siente bien porque, bueno, estamos aportando algo humildemente a la sociedad y a la academia. Sepan ustedes que este tipo de actividades nacen de una manera muy natural, de conversaciones de unos cuantos docentes con ánimo de construir, con inquietudes en el ámbito del conocimiento y con esperanzas de mejorar de alguna manera el campo de las ciencias jurídicas. Por tanto, compañeros, pues yo creo que es conveniente felicitarnos a todos por ver materializadas nuestras ideas, recompensado el esfuerzo y especialmente quiero agradecer a la profesora Cristina Lorente por ser la que llevó la iniciativa a la hora de realizar esta actividad. Finalizo mis gratitudes, por tanto, también dando reconocimientos a la Universidad Isabel I, nuestra casa, por ser el auspicio de este evento, por supuesto a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas por el apoyo y, como no, a la persona de su decano pues, por acompañarnos en el día de hoy. El tema del que hemos venido a hablar a lo largo de esta jornada, desde luego, no puede estar de más actualidad. Considero que hemos sido capaces de abarcar un gran número de realidades en la práctica jurídica y evidenciar un poco de qué manera se han visto afectadas todas estas realidades por la inclusión de esta inteligencia artificial. A lo largo de la tarde hemos tenido oportunidad y posibilidad de escuchar aportaciones desde la visión del derecho internacional privado, desde la visión del derecho medioambiental, desde la perspectiva internacional, incluso desde la propia de la administración pública. En mi caso, les confieso que cargo con una responsabilidad añadida y es intentar igualar mi ponencia a la calidad de las anteriores y eso no va a ser nada sencillo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a hablar de contratación pública. A lo largo de estos minutos vamos a tratar de dar respuesta al eje central sobre el que considero que debía o consideraba desde donde debía centrarse mi ponencia. ¿De qué manera ha afectado la inteligencia artificial a la actividad licitadora? Seguramente del tenor literal del título que escogí para mi intervención, pues a alguno de los oyentes se le ha podido suscitar de alguna manera dos planteamientos que son perfectamente comprensibles, ¿no? Por un lado, pues ¿por qué elegir un tema tan árido existiendo tantas otras materias afectadas igualmente por esta realidad de la inteligencia artificial? Desde luego estoy segura que para muchos de ustedes hubiera sido más atractivo hablar del cabreo de cierto rapero por el éxito de una canción generada con inteligencia artificial. Y desde luego también otro planteamiento que previsiblemente muchos de ustedes harán es por qué abordo esta perspectiva desde la visión de la Unión Europea, ¿no? Pues déjenme ofrecerles un dato que yo creo o espero que justifique mi elección y que dé solución a la primera de las cuestiones planteadas. Los contratos públicos generan en la actualidad un 19% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea.
Y bueno, estamos hablando efectivamente de cifras muy reseñables, por tanto, pues considero que amerita en esta jornada tratar de analizar las circunstancias en las que se encuentra la actividad de la licitación tras la incorporación de las herramientas de inteligencia artificial a esta actividad, y amerita además hacerlo desde una perspectiva comunitaria de la Unión Europea, precisamente pues porque los datos que lanzábamos inicialmente, ese 19% del Producto Interior Bruto, evidencia que al final esto es una actividad que puede ser considerada una política pública de la Unión Europea, porque su desarrollo normativo nos ha permitido la consagración de determinados aspectos, como es el derecho administrativo europeo, como una realidad en sí misma, y porque la normativización armonizada pues nos obliga a establecer una visión con perspectiva basada en la Unión Europea como organización supranacional y no basada en un Estado concreto. La articulación de la contratación pública ha venido desarrollándose en una suerte de tres pilares que de alguna manera fundamentan el desarrollo de esta actividad y en los cuales yo fundamenté también mi exposición de tesis doctoral en su momento para la realización o la evidencia de ese derecho administrativo europeo. Estos tres pilares o tres ejes fundamentales son, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, la normativa europea. En segundo lugar, la normativa nacional europeizada, gracias a ese procedimiento de armonización de la normativa de la Unión. Y, por último, los principios del derecho administrativo europeo, que son una realidad en sí misma y que tienen su intervención fundamental en el ámbito de los contratos. Si atendemos al primer punto que mencionaba, el de la normativa europea, pues esta se fundamenta en la actualidad en tres grandes directivas desarrolladas en el año 2014, conocidas como las directivas de cuarta generación. Estas directivas procuraron una suerte de remodelación y corrección de las formulaciones realizadas anteriormente. Como decimos, es la cuarta de las del bloque de directivas que se ha generado desde la Unión Europea. Y yo creo que aquí evidenciamos ya el primer gran problema que plantea la inteligencia artificial en la contratación pública. Estamos hablando de una directiva del año 2014. Y, bueno, precisamente una de las grandes deficiencias del articulado de esas directivas del 2014 es que el desarrollo digital se preveía ya como una realidad, pero que quizás no se pudo centrar de manera exclusiva o abordar de manera concreta el tema de la inteligencia artificial en su contenido. Por tanto, bueno, ya evidenciamos aquí uno de los primeros problemas a nivel europeo y, evidentemente, el desarrollo del segundo de los pilares que señalábamos, el de la normativa europeizada, pues arrastra los problemas existentes en la norma de origen. Si atendemos a la Ley de Contratos del Sector Público Español, por ejemplo, pues veremos que el conjunto regulatorio se limita en muchos casos a añadir el término electrónico a fin de salvar de alguna manera la actuación de la normativa, pero sin profundizar de manera concreta y evidente los procesos que se llevan a cabo. Se me ocurre, y además he hecho un ejercicio de síntesis de alguno de ellos, ejemplificar esta realidad que encontramos en la Ley de Contratos del Sector Público. Por ejemplo, en el artículo referenciado a las comunicaciones, el artículo 96 sobre certificados y registros de licitaciones, el 140 sobre presentación de documentación acreditativa o incluso el 157 sobre el examen de proposiciones. Esta falta de determinación concreta de los aspectos que entran en juego en el proceso de licitación nos lleva a experimentar al final problemas de gran calado, como son, pues, efectivamente, una falta de uniformidad de los datos o del formato en que se presentan esos datos. Permítanme que cite literalmente el artículo 136 sobre los plazos de presentación de las solicitudes de participación y de proposiciones, porque quizás el que mejor evidencia esta realidad o esta problemática. El apartado cuarto de este artículo dice así: la presentación de proposiciones o la recepción de documentación en formato electrónico necesaria para la presentación de las mismas en cualquier procedimiento no podrá suponer la exigencia de cantidad alguna de los licitadores. Esa falta de determinación al final es una constante en el articulado. Otro ejemplo de esta problemática lo podemos encontrar en el artículo 157 que mencionábamos anteriormente, en el que no se especifica, por ejemplo, el tipo de archivo en que se debe llevar a cabo la presentación de proposiciones.
Y precisamente esto último, pues al final nos lleva irremediablemente a una situación que dificulta enormemente el análisis y la exploración del conjunto de documentos que se presenten en una determinada licitación, y esto genera a su vez pues una irrupción en el tercer pilar que mencionábamos al inicio, el de los principios generales del derecho administrativo y de la contratación pública. Por tanto, cabe considerar que la aplicación de la inteligencia artificial para la actividad que nos ocupa en esta exposición pues debe cumplir tres requisitos fundamentales. En primer lugar, ser, por supuesto, adecuada a la actividad que se viene desarrollando, ser coherente con los principios del derecho administrativo europeo y ser eficiente en términos económicos. Y con base un poco en estas ideas, pues cabe considerar entonces que la pregunta con la que iniciábamos esta breve exposición quizás sea necesario modificarla de alguna manera, ¿no? La pregunta quizás reformulada iría más bien encaminada a determinar cómo podemos utilizar la inteligencia artificial de manera eficaz y eficiente en el proceso de la contratación pública. Y bueno, todo dependerá del momento, el momento del proceso en el que nos encontremos. Yo he detallado unas pinceladas porque, bueno, por cuestiones de economía temporal tampoco me puedo extender mucho en ello, pero algunos aspectos que considero que pueden ser útiles. Por ejemplo, en el caso de la preparación del contrato, evidentemente es plausible la incoación de esta inteligencia artificial para el apoyo de la elaboración de los pliegos o la determinación de los criterios de selección. Aquí podríamos mencionar la importancia de la herramienta Legal Design, que lo que permite es una mejora de alguna manera sustancial dentro del diseño de los pliegos, hacerlo un poco más cercano, eliminar un poco esas problemáticas y mejorar la concisión de los documentos y hacerlo más accesible al ciudadano y al poder licitador. En la fase de adjudicación, pues podríamos abogar por la valoración competitiva de las ofertas, ¿no? Por ejemplo, evidenciar de alguna manera pues aquellos precios que resulten anormalmente bajos. Y aquí, una de las herramientas más útiles y que ya se ha mencionado por la profesora Renedo en su intervención sería la herramienta de aprendizaje automático, y en esta pues lo que podríamos abogar es por un sistema que de alguna manera nos permita aprender de los datos, identificar patrones y tomar decisiones con una mínima intervención humana, ¿no? Pues para evidenciar, por ejemplo, esos precios anormalmente bajos que comentábamos. Y en la fase de ejecución, pues podríamos entender idónea la utilización de la herramienta de la inteligencia artificial pues para la detección de eventuales, digamos, desviaciones respecto de las premisas que fueron fijadas en un inicio en el procedimiento, ¿no? Desde luego, siento ser quizá tan pesimista o tan poco arriesgada en mis vaticinios al respecto de la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la contratación pública, pero lo cierto es que entender plausible o adecuado en estos momentos que la inteligencia artificial pueda, por ejemplo, elaborar completamente y motu propio un pliego de la contratación, pues resulta a mi entender un poco complejo en la actualidad. Fundamentalmente por tres motivos que quiero destacar en la tarde de hoy, que me van a servir como conclusión de esta aportación y que quisiera de alguna manera vincular a esos principios con los que he estado intentando ligar todas las apreciaciones que he realizado a lo largo de esta tarde. En primer lugar, porque se antoja necesaria la profesionalización de la actividad licitadora, ¿no? Que permita verdaderamente incorporar unos criterios de mayor alcance, de mayor responsabilidad, que proporcione una verdadera seguridad jurídica al respecto de la actividad. Y esta profesionalización ya se antojaba necesaria antes de la inclusión de la inteligencia artificial en el ámbito de la licitación contractual pública, porque en muchas ocasiones pues ahí hay falta de conocimiento al respecto. Desde luego, recuerden que en este caso el principio de buena administración está en juego. Por tanto, creo que la profesionalización es uno de los elementos que tenemos pendiente a nivel nacional y a nivel europeo. Esta profesionalización, además, debe ir destinada no solo a los sujetos que participan de manera directa en las administraciones públicas, como los funcionarios, sino también a aquellos intervinientes en un proceso de licitación, ¿no? Y con ello nos estamos refiriendo también a la pequeña y mediana empresa que no tiene un despliegue de medios suficiente para tener un determinado departamento especializado en procesos de licitación y que igualmente también necesitan tener conocimientos al respecto de esta cuestión. Y recuerden en este sentido que está en juego la igualdad de trato y acceso.
El segundo punto que querría detallar, pues porque además resulta esencial la promoción de la información al respecto de estas actividades, identificar el patrón de conducta utilizado, conocer los algoritmos que se emplean, tal y como comentaba el profesor Moreno Montes de Oca. Recuerden en este sentido que está en juego la transparencia. Y en tercer lugar, porque todavía resulta muy oportuna, y esto es algo que vengo defendiendo desde los inicios de mi actividad investigadora, resulta necesaria una sistematización de los elementos esenciales que entran en juego en el ámbito de la contratación pública. No estamos hablando de una codificación concreta de la contratación pública, pero sí de una sistematización de los elementos esenciales, de aquellos conceptos que entran en juego y que son de valorar en esta actividad. Esto no quiere decir que no se pueda llevar a cabo sin esta sistematización, de hecho se está llevando a cabo en la actualidad, pero yo creo que la sistematización de conceptos, de contenidos y los procedimientos en un estándar de mínimos, por supuesto, pues permitiría que se realizara la actividad licitadora de una manera más segura, sin hacer peligrar los derechos inherentes de los interesados. Y al final recuerden que también está en juego el principio de accesibilidad. En fin, nos queda mucho camino por recorrer, muchas incógnitas por resolver, como diría nuestro querido Antonio Machado, hoy es siempre todavía. Les felicito a todos nuevamente, ha sido muy agradable compartir mesa con todos los ponentes, también a los que están online. Finalizo aquí mi intervención, te devuelvo la palabra, Marina, muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero de todo, agradecer de nuevo vuestras aportaciones y comunicaciones. Han sido muy interesantes, cada una de ellas desde un ámbito totalmente diferente del derecho. Creo que es importante ver que la inteligencia artificial está presente en todos ellos. En este último caso, pues en la Unión Europea y en sus directivas que todos deberíamos de conocer. Y ahora vamos a proceder a abrir el turno de preguntas. Podéis participar, como sabéis, tanto vía streaming por medio del chat, como preguntar directamente a las personas que os encontréis aquí de manera presencial. Por ello, vamos a comenzar con la primera pregunta que aparece en el chat por parte de José Antonio Morales Castilla, que pregunta si creo que esta pregunta va más dirigida a los doctores Ronan y Benjamín. ¿Cómo cree que se interrelacionará la constante evolución de la AI con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales? Bueno, si quieren, empiezo. Muchas gracias. Bueno, yo quiero también felicitar a todos los ponentes. Han sido intervenciones brillantes de parte de todos. En cuanto a esta pregunta, que es un poco, por eso tomo la palabra primero, Benjamín, me disculparás, era para también un poco volver sobre lo que dijo la profesora Virginia sobre las directivas de 2014, que la interrelación es que nos acordamos que la Ley Orgánica de 2018 de España viene en complemento del Reglamento General de Protección de Datos de 2016, que tampoco es tan reciente como lo que uno podría pensar, aunque se aplica desde el año 2018, pero es del año 2016 también, entonces tampoco estaba tan avanzado en materia de inteligencia artificial, por tanto, ese es el primer punto. El segundo punto es que a pesar que es de 2016, es que se va a aplicar y se aplica siempre que estamos en presencia de datos personales y el régimen jurídico que ha fijado y que se va complementando con esta Ley Orgánica española y con todas las leyes que se han aprobado a través de los distintos Estados miembros de la Unión Europea en complemento, porque como bien lo hemos dicho anteriormente, se trata de un reglamento, por tanto el reglamento es directamente aplicable, no la Ley Orgánica de España, por ejemplo, no es una transposición, es que no existe para los reglamentos. Este reglamento es de aplicación directa, esta Ley Orgánica viene a complementar algunos aspectos que España ha considerado necesario ir regulando, ¿no? Complementando además de este reglamento. Este reglamento ya es bastante preciso sobre algo sobre los puntos que tratan a los datos personales, los tratamientos
de datos personales, y es que fija unos principios de obligado cumplimiento. Por tanto, incluso cuando vamos a utilizar sistemas de inteligencia artificial, a partir del momento en que datos personales están involucrados dentro del tratamiento, se va a aplicar sí o sí esos principios que fija el Reglamento de Protección de Datos Personales. Y entre otros, que tenemos la licitud, por ejemplo, del tratamiento, o sea, tiene que tener una base jurídica, la limitación de la finalidad, la minimización de datos, etcétera, la exactitud, el plazo de conservación, cuánto tiempo vamos a conservar esos datos, la integridad, la confidencialidad. Por tanto, incluso cuando estamos en presencia de inteligencia artificial, si tenemos datos personales, se aplicarán esos principios. Es cierto que muchos aspectos todavía pues, están para desarrollarse, no les conocemos, no sabemos hasta qué punto la inteligencia artificial se va a ir utilizando y se va a nutrir de esos datos. Por tanto, todas las agencias nacionales de protección de datos, por ejemplo, aquí la Agencia Española de Protección de Datos, en Francia la Comisión Nacional de Libertades Informática y Libertades, por ejemplo, están trabajando y hay un documento, ahora estaba mirando, hay un documento del año 2020 de la Agencia Española de Protección de Datos que precisamente va un poco, pero ellos mismos lo dicen, que no sabemos hasta qué punto va a ser, o sea, cómo va a evolucionar esta inteligencia artificial. Por tanto, hay un documento, ya se está trabajando en cómo vamos a involucrar esas normativas, esta normativa de protección de datos, el RGPD con la evolución de la inteligencia artificial, y se está trabajando. En todo caso, el nuevo reglamento de inteligencia artificial prevé esta gestión de riesgos que muy bien nos ha explicado el profesor Benjamín. O sea, a partir de ahí hay unas prácticas totalmente prohibidas, hay muchas prácticas que son consideradas como de alto riesgo y por tanto hace falta una evaluación antes de cualquier uso de cómo se va a desarrollar esos sistemas. Y luego se va a tener que aplicar unos principios éticos, que eso es fundamental, transparencia, etcétera, el respeto de los derechos humanos, fundamental en este punto. Se tendrá que ir incluyendo desde antes incluso ya de la creación como tal del sistema de inteligencia artificial, se deberá tomar en cuenta desde el diseño. Entonces, al final, pues tendremos que ir mirando un poco con la evolución si hace falta nuevas reformas, pero ya creo que los primeros elementos en comparación con lo que tenemos de desarrollo de inteligencia artificial, pues ya se va como interrelacionando y el reglamento sobre la inteligencia artificial pues va a venir muy bien justamente para precisar los demás elementos que faltaba dentro de la regulación inicial. Muchas gracias. Sí, bueno, la pregunta exactamente era sobre la interrelación entre protección de datos e inteligencia artificial. A mi juicio, como apunté en mi intervención, la inteligencia artificial sería una cuestión de protección de datos. Entonces, bueno, si ustedes estudian el reglamento, podrán ver que principalmente las cuestiones, los motivos por los que se limita el uso de la inteligencia artificial es para garantizar el derecho de las personas a la protección de datos. Después sí que hay alguna cuestión más puntual sobre seguridad pública o seguridad nacional, ¿no? Por ejemplo, el control del tráfico rodado o suministros. Pero en términos generales es un reglamento que lo que persigue es acotar el uso que se hace de nuestra información, de nuestros datos personales y de las posteriores decisiones que con base en estos datos se puedan tomar. Entonces, ¿cómo va a evolucionar? Bueno, pues yo creo que se va a aprobar este reglamento y que, como todo reglamento de la Unión Europea, pues se va a quedar tal cual durante mucho tiempo. Si la tecnología, si la inteligencia artificial continúa evolucionando hacia no sabemos qué, pues a lo mejor sí que se hace necesaria una nueva reforma de la normativa. Pero en principio yo creo que se va a quedar estancado ahora por un tiempo el asunto. Y bueno, y volviendo sobre el reglamento,
que ya va a ser un hecho, en realidad la preocupación de la Unión Europea es más comercial que proteger los derechos de los ciudadanos, ¿no? Aunque a ello alude de manera expresa, también nos dice que, bueno, que igual que en su momento hizo con el tema de la reutilización de la información pública, que se aprobó una norma básica, o sea, un reglamento para toda la Unión Europea para hacer posible, pues, que este sector económico se desarrollase, pues eso es lo que están buscando con este nuevo reglamento que se aprueba, ¿no? Permitir que haya un desarrollo homogéneo en todos los países del sector económico que podríamos llamar de inteligencia artificial. Entonces, habrá que estar atento al detalle nacional sobre qué concretos y específicos límites se le ponen al uso de la inteligencia artificial en relación con los derechos fundamentales, que, como apuntabas hace un momento, efectivamente el reglamento es directamente aplicable en todos los países, pero es una normativa de mínimos que después, pues, los propios estados pueden desarrollar, quizás sería la palabra, hacia una dirección un poco más garantista. Entonces, siempre que esa regulación legal posterior no implique una limitación de esa libertad económica o libertad empresarial, que en definitiva es el fundamento último de la Unión Europea, a nivel comunitario, cada país podrá, pues, establecer los límites que probablemente considere que se adecuan más a su orden público. Sí, ese es mi posicionamiento. No sé si he sido un poco caótico, pero bueno, como no he preparado la respuesta. Pues... Muchísimas gracias por ambas respuestas. En principio vamos a dejarlo aquí por cuestión de tiempo y para cumplir el horario establecido. Seguro que ha quedado alguna duda o alguna reflexión que hoy no se ha podido abordar, pero que estoy segura que en futuras jornadas se podrá retomar este debate. Esperamos a todos que os haya gustado y que pronto podamos compartir, pues, por medio de más congresos o de jornadas de este estilo, seminarios, para abordar temas como el de hoy de gran actualidad. Así que muchísimas gracias a todos.